con la unidad de proyectos hemos ejecutado la colonia San José número 1, acá por el kilómetro 30 y medio, carretera Panamericana, y vamos a también visitar una colonia que se llama Reparto Alamedas, donde hemos ejecutado también un proyecto de pavimentación que ha sido después de solicitado por la comunidad y que ha sido pues de mucho beneficio precisamente para desarrollar el área, ¿verdad? Todos sabemos que haciendo calles es como podemos desarrollar las áreas. Los pequeños empresarios que tienen tiendas, que tienen otro tipo de movimientos comerciales, pueden desarrollarse porque ya pues pueden ingresar vehículos que les llevan productos y todo ese tipo de cosas que pues para lo cual nosotros estamos trabajando acá para la población. Bueno, este proyecto es de pavimentación con concreto hidráulico, que por lo general nosotros trabajamos con concreto hidráulico la mayor parte de veces. La calle eran dos accesos que tiene esta lotificación, empedrados originalmente. Se ha trabajado sobre el empedrado, mejorando la superficie con la pavimentación y la reparación de los cordones cunetas y de las canaletas ya existentes. La primera entrada tiene una longitud de 64 metros. La segunda entrada tiene una longitud de 62 metros, haciendo un total de 126 metros lineales de calle que se le ha reparado a esta comunidad. Las familias beneficiadas son alrededor de 160 familias. El monto tiene un monto aproximado de $23,000, de los cuales la Alcaldía Municipal de Cojutepeque ha aportado tanto la mano de obra como los materiales. Pues no solamente es el comercio local, sino que los municipios aledaños ocupan a Cojutepeque como una plataforma de comercializar sus productos, y tenemos gente de San Cristóbal, de Rosario, del Carmen, de municipios aledaños también que hasta comercializan sus productos, ¿verdad? Debido a la fuerte movimiento comercial que tiene Cojutepeque. Por ejemplo, gente que trabaja con frutas y verduras. Muchas veces están en estos lugares que son bastante inaccesibles para poder sacar su producto. Cuando hacemos este tipo de proyectos, la gente tiene una facilidad para poder trasladar su producto hacia acá, hacia el centro urbano, para poder comercializarlo. Esa es la forma como ellos se ven beneficiados, ¿verdad? Porque pueden sacar su producto desde los lugares más, desde los cantones, desde los lugares un poco más complicados para trasladarlos, pues ya lo pueden hacer de mejor forma. Cojutepeque, de hecho, por la orografía que tiene, Cojutepeque, si no estamos subiendo, estamos bajando, ¿verdad? Porque sí. No hay nada plano. Ah, sí. Entonces, en los cantones, pues es una historia similar y hay calles bastante inaccesibles, que es lo que apuesta la municipalidad, ¿verdad? De resolver todas estas situaciones, mejorar la movilidad en estos sitios y que de esta forma, pues, la población salga beneficiada, tanto la población en general por el tránsito, ¿verdad?, que ellos necesitan, como también para movilizar los productos que ellos cosechan dentro de los cantones y de estos lugares. Aplaudimos este tipo de obras que traen un enorme beneficio a nuestras comunidades, que de ahora en adelante podrán desplazarse con mayor facilidad y les permitirá encaminarse por la vía del desarrollo. Gracias, amigos de la Municipalidad de Cojutepeque, por tener claro que ante todo debe estar el beneficio de sus habitantes. Y tanto ellos como nosotros les agradecemos por esas excelentes acciones que esperamos se multipliquen.